tal? ¿Cómo estamos, Máximo? Estamos muy cerca de un nuevo partido amistoso, la gran fiesta que será del Barcelona en la noche amarilla aquí en Guayaquil, pero sobre todo la expectativa por esta campaña que se viene el 2016. ¿Cómo cree que está todo el equipo, cómo está el grupo en esta pretemporada, en la parte futbolística, en la parte física? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Es bueno que la gente sepa cómo está toda la muchachada. Gracias. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, igual deseándole que tengan un lindo año, ¿no? A todos ustedes, bueno, que Dios los bendiga, ¿no? Y muchos éxitos, ¿no? Muchos éxitos este año. Bueno, por ahí contento de formar parte de acá del ídolo. Por ahí, bien es cierto, bueno, el único objetivo de nosotros, bueno, es salir campeón. Vamos en busca de ese objetivo, vamos por el mismo camino. Sabemos que va a ser un lindo año, va a ser un año positivo, ya que la dirigencia, bueno, han hecho un esfuerzo en traer elementos que de selección, ¿no? Que van a venir a ayudar muchísimo, bueno, a la institución. Bueno, yo creo que por ahí las cosas se van a dar este año. Bueno, igual yo creo que el objetivo de cada uno de nosotros es que estemos unidos, jugadores, cuerpo técnico, bueno, dirigencia, la hinchada. Yo creo que lo más importante de esto es que la institución, bueno, estemos unidos, todo lo que conformamos Barcelona, bueno, para sacar este Barcelona, bueno, adelante, ¿no? La siguiente pregunta por acá del colega presente acá en la sala de prensa. Estamos en vivo por Hincha Amarillo, Vito, te veo. Esta es la segunda oportunidad que la dirigencia de turno dialoga con usted para una revisión en cuanto a su salario. Ya pasó con la dirigencia anterior, tengo entendido, porque se lo ha comentado abiertamente, que pasó con esta directiva. A lo mejor en algún momento llega, como cuando usted dijo, no jugaría gratis en Barcelona, podría ser. Pero en todo caso, Máximo, este tipo de apertura que ha dado usted, tengo entendido que no solamente ha sido con alguien en particular, sino también con otros jugadores del grupo. Esto me da la sensación, y creo que también se lo transmite al hincha, de que hay un grupo mucho más fortalecido en el aspecto anímico que el año anterior. ¿Puede ser así o de pronto usted tiene otra apreciación, otro criterio, Máximo? Bueno, primero yo creo que la confianza que ha tenido la directiva, por ahí eso ayuda muchísimo, ¿no? Y como lo dije en su momento, lo dije muchos años atrás antes de que Ceballos sea presidente, bueno, para mí, o sea, mi ídolo es Oliver Kahn y José Francisco Ceballos. Lo he dicho toda la vida desde que empecé a jugar. No quiero estar en un lugar donde que pueda ganar mucho dinero, pero no puedo ser feliz, ¿no? Mi felicidad es Barcelona y la disfruto acá y eso, esa es mi vida, ¿no? Esa es mi vida, como lo digo, ¿no? Si he de morir pobre, pobre moriré y soy feliz dándole la vida a Barcelona y me siento orgulloso de ser barcelonista.